Esto se produjo debido a una crecida que tuvo el estero a causa del deshielo y por supuesto las condiciones climáticas que estamos sufriendo en este momento, que son altas temperaturas y lluvia. ¿Ya? Las personas, 19 personas, fueron rescatadas y están en perfectas condiciones. Nosotros queremos aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a las personas que visitan los esteros. Sabemos que es un bien nacional de uso público, pero queremos que lo hagan con responsabilidad. Son sectores que presentan riesgos, que si bien pueden ser visitados por todas las personas, también hay zonas de camping que están acondicionadas para que ustedes acampen. Había aproximadamente 19 personas aisladas que hubo que rescatar. Aquí hubo una rápida acción por parte de bomberos y carabineros locales. Tuvimos la suerte en esta oportunidad de que las personas han salido ilesas, algunas magulladuras. De todas maneras fueron desplazadas a la sala, al edificio consistorial de a la alcaldía para hacer, primero que nada, dotarlos de calor, de alimentación y a su vez ser evaluados por el SAMU por si hay que hacer alguna derivación al hospital San José, que es el hospital más cercano. Hubo un problema en el Manzano, había tres personas que estaban ahí aisladas, tres, cuatro personas aisladas por la orilla de río, fueron rescatadas ya por carabineros bomberos y ahora queremos evaluar lo que está pasando en el sector Embalse del Yeso. Estamos a la espera del informe que nos dé el helicóptero que estaba sobrevolando y en relación a eso tomar decisiones. Lo que sí es claro es que esta es una zona muy vulnerable a rodado, no, es común esto, por lo tanto, si la gente sabe que esto es común, debiéramos tomar las medidas del caso, ¿no es cierto?, pertinentes cuando venimos a disfrutar de la naturaleza.